Le pregunté por el respeto a las instituciones. Insinuó que el señor Casado es un golpista. Le pedí que aclarara tan grave acusación. Me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Contésteme, por favor, ¿van a convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas? Sí, vamos a convocar la mesa de diálogo, porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional y con la fórmula democrática tan exótica que es reconocer al otro, al que no piensa como tú. Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes. Yo lo soy. Usted me ofreció un circo. Yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafos y mirándonos toda España. Saque usted a los 155 escaños que sostienen este Gobierno de esa especie de falta de respeto que usted siente cuando discrepo de usted. Muy bien.